¿Se acuerdan del juego de la rana que pintaba cuadros y los vendía para poder seguir drogándose? Bueno, ¡volvió! ¡Qué bien la rana! Yo también me voy a drogar hoy. Chicos, no se droguen. ¿Qué les pasa? ¿Son boludos? Hoy vuelve la droga. No, amigo, ¿por qué son tan exagerados con el volumen? Bueno, ahora sí. ¡Volvió la rana drogadicta! ¡Sí! ¡Volvió la rana drogadicta, chat! Nuevo recorrido. ¿Cómo arranca esto? Estoy muy nervioso, chicos, porque tengo que dibujar bien. Mira, amigo, esa es mi casa. Amigo, miren la casa que tengo. Amigo, soy yo. Soy la rana. Bobby, ¿quién es este tipo? Oye, me debes 3 meses de alquiler. Uy. Pagar. Pluma vieja. Pelusa, papel arrugado. No, chicos, estoy en cualquiera. Le daré una pelusa para pagar el alquiler. ¿Qué opinan? ¿Está bien, no? Eso no es dinero. ¿Cómo no? Lo siento, amigo, pero tengo un nuevo inquilino listo para mudarse. Tienes que irte. Tendré que tomar lo que queda para saldar tu deuda. No, amigo, quedé en la calle. Déjame llevarte de vuelta a la ciudad. Encuéntrame junto a mi bote. Yo no merezco esto, chicos. ¿O sí? Yo lo único que quería hacer era dedicarme al arte. Siempre fue mi sueño. Amigo, ¿qué pasó con este juego? Está reavanzado. Benjamín. ¿Qué haces, Benjamín? Passport out. ¿Eres tú, Benjamín? Sakae. Entonces eres tú, ese nuevo huésped misterioso de la isla. ¿Qué sucedió? Desalojado. Es un problema, sí. Absurdité, déjame decirte, te mereces algo mejor. Como decía mi abuelo, mal tiempo, buena pintura. Tu abuelo es un estúpido. Quizás reconozca las herramientas, la encontré en un mercado callejero. Pero no están creando ninguna magia por sí mismas, como puedes ver. Me dieron un pincel y una paleta. Sí. O sea, yo puedo pintar este cuadro, ¿no? Uy, la cagué. Chicos, horrible quedó esto, ¿no? Está quedando muy feo, dígame la verdad. Muy feo. Lo voy a hacer triste. Y voy a hacer... ¿Y qué más puedo hacer? Muy feo. ¿Por qué muy feo? Está con un pan haciendo caca y muy triste. Yo creo que está bien, ¿no? El artista que recuerdo sigue ahí. Sí, ¿viste? Nunca se fue. Parece que la herramienta encontraron en su hogar. Por favor, quédate la cidatril también. Ahora puedes pintar como los viejos tiempos. Hablando de los viejos tiempos. Y si intenta vender la pintura, tengo una mesa cerca de mi tienda que puedes usar. Encuéntrame allí. Ahora yo recuperé mi pincel. Ah, ahora estoy contento, miren. ¿Qué onda? Adiós. Qué buen diálogo, ¿no? Tienes una atril portátil, pruébalo. Ok, o sea, yo de la nada con una atril portátil me puedo poner a pintar en cualquier lado, ¿no? En el medio de la escalera. Ok, pero pará. Primero me dijo que venda... ¡No, llévatelo! Siempre le digo a Melie que las herramientas que le compro harán que otros respeten más su arte. Adiós. Mesa. Pintura de Benjamín. ¿Le puedo cambiar el nombre? No. Ah, claro. Este sí que es mi estilo. $4. No, chat, ¿no? Yo creo que esa obra de arte igual es mucho más que $4, boludo. ¿Saben qué pasa? Que... Bueno, agarro porque no tengo un mágico. Está bien. Nicky Nicole dijo. Chat, vamos a pintar nuestro primer... Pintar. Ok, esta es la parte donde yo necesito usar mi creatividad al 100% y explotar mi talento por el arte. ¿Hacemos una milanesa con puré? Ok, pero pará, primero hay que hacer el plato, ¿no? ¿Cómo ven un plato así? $1. No, Benja, no me rompas las pelotas. Va a ser una milanesa con puré, pero bien hecha. Muy buena milanesa, amigo. ¿La hago napolitana? ¿Le tiro un poco de queso arriba? Bueno, chicos, como requemada, pero ¿qué piensan, boludo, que soy? La voy a hacer napolitana, ¿eh? Una rodaja de tomate acá y acá y acá. ¿Cómo hago para que el tomate tenga más detalles? Chicos, no está quedando mal esto, no me mientan. Es una gran milanesa. Amigo, alta milanga, boludo. Estoy re orgulloso. El puré es importante, ¿eh? El puré va a ser tipo... Con hierbitas. Un poquito arriba, ¿no? Así, tipo... Mira la rana cómo le manda, mira. Esto es un artista, no cualquier cosa, mira. Voy a hacer con un fondo celeste. ¿Cómo vuelvo para atrás? Pinté mi plato. Chicos, la cagué un montón, creo. Pará, esto es una milanesa con puré, pero ¿qué puede ser también? Porque le podemos dar otro tipo de algo, ¿no? Es horrible este dibujo, chicos. Si llegaste hasta acá, te quiero un montón. Y gracias. Te voy a avisar que te puedes suscribir y que tengo un primer canal donde subo cosas que no sean jugar y hay un montón de boludeces que hago en stream. Así que nada, te voy a dejar el primer canal ahí. Suscríbete, gracias por el video, te mando un abrazo grande, chao. Le puedo hacer un diseño, si no, tipo, como si fuera un cuadro en serio, pero de una milanesa. Alguien que ama la milanesa. Fuera de joda, cada vez eso está mejor, no me pueden negar. Yo creo que esto ya está. Mi firma va a estar acá y va a ser la siguiente, cortita ahí. ¡Ah, no! ¡Qué increíble! Amor en tiempos de guerra. No puedo. Era muy bueno, amigo, este título. Amor en guerra. Qué lindo, chicos. Chicos, voy a publicar esta obra de arte que hice con mucho esfuerzo. Y nada, espero que venga alguien a comprarla. Yo calculo que está buena, ¿no? Por favor, que venga alguien, por favor, que venga alguien. ¡Mira! ¡Hacete el boludo, hacete el boludo! ¡Hacete como si está en la fuente! Ahí está. Si mi comida fuera así de mala, me quedaría sin trabajo. Vos, justo que sos cocinero, te hice una milanesa con puré. ¡Hijo de mil! ¡Para que capaz se arrepintió! ¡Ah!
Ay. Deja que te lo compre. Siempre puedo usarlo como leña en mi horno de pizza. Nah, es un gil, amigo. Quiere quemar el cuadro para prender el fuego. Es un boludo. Le tengo que decir que no, ¿no? Flaco, necesitas guita. Vendésela a cualquiera. Pero, amigo, me dijeron que lo iba a usar como leña para prender el fuego, boludo. Son joda. Yo respeto mi laburo también, amigo. ¿Ves? ¡Bien! $50. Te amo, Benjamín. Me vas a cambiar la vida. ¿Puedo comprar un lienzo diferente? ¿Un corazón? Comprar. Está bien lo que dice, ¿no? Invertir en mi trabajo. ¿Qué opinan? No, es una verga esto, chicos. ¿Qué quieren que les diga, boludo? Voy a hacer como un globo, pero con una cara rara. Está increíble. Mirá lo que voy a hacer de acá. De esta palabra va a salir una cara, amigo. Hola, Ger, te amo. Me mandas un saludo a mí y a mi novia, Miri. Mirá lo que estoy haciendo. Increíble, ¿no? ¿No está muy bueno, en serio? Son dos personas juntas. ¿Se entiende a lo que voy o no? ¿El concepto que le quiero dar al dibujo o no? Yo creo que es muy abstracto esto. Está bueno, boludo. Claro, es como que tiene una pollera, ¿entendés? Está buenísimo, chicos. Prefiero cagarme arriba de un lienzo y probablemente valga más que esa poronga. Mi primo es enano. Así se va a llamar la obra. Che, es muy fea, en serio. Pará, no, pará que viene. Yo digo que me va a dar mucha guita, es muy bueno. Si mi comida fuera así de mala, me quedaría sin trabajo. No sabes decir otra cosa, ¿no? Colorado al... Hijo de mil... A ver, venga, ¿cuánto da? Para... ¡133! Este tipo me quiere salvar la vida. Es la única persona que me da plata. Podría comprarme una pluma autógrafo para hacer mi firma, ¿no? Para mí hay que invertir en nuestro laburo. Qué increíble, ¿no? Lo que hace el talento y la práctica. Que es como que mi mano va sola, ¿entienden? Muy bueno este cuadro, chicos. Ger, soy psicólogo. Y al ver ese arte dice mucho de vos. Significa que nos querés mucho. ¿Cómo te explico? Decime qué opinas de este cuadro y qué te transmite. Necesito que nos comuniquemos. Vos, cuando ves este cuadro, ¿en qué pensás? ¿Qué te hace acordar? ¿A tu familia? ¿A tu mascota? ¿A tus amigos? ¿A qué te hace acordar? Es una poronga. Pero, ¿el vómito de mi perro? ¿Cómo el vómito de tu perro? Una pintura inca. Muy bien, Alan. Pero miren lo que voy a hacer ahora, porque falta todo. Falta el detalle final. Me falta mi firma. Muy chiquita en el corazón adentro. ¿Cómo se va a llamar mi obra? Fimosis. Fimosis, una aventura. Chicos, esto va a explotar en el mercado. Yo, para mí, Benjamín, con lo que le gusta la fimosis, este tipo me va a ofrecer mucha guita, ¿eh? Ya tiene suficiente dinero para la mesa. ¿Quieres comprarla? ¿Puedo comprar mi mesa? ¿Mi propia mesa? Ahora puedes venderte en cualquier parte. Pruébalo. Ojo. A ver. No recuerdo más palabras de pesca, pero esto es bueno. $30, métetelos en el horno. Cuando uno lucha por lo que realmente quiere y le pone amor, voluntad, todos los días y nunca baja los brazos, llegan estas cosas. Esto no es lo peor que has hecho. Felicidades, $162. Increíble. ¿Nos llevas con unos carteles? Necesitamos un póster para hacer unas cosas totalmente legales. Increíble, que grite rebelión. Aquí está el póster. ¡Rebelión! Me voy a hacer a mí mismo. Le vamos a hacer la gorrita. Bien, ¿no? Ey, es muy igual, Chat, es muy igual. Tiene los ojos grandes, ¿no? Tipo... Uy, amigo, me da miedo esto, ¿no? ¡Ah, está muy igual! No, olvídate de que yo duerma. No, quédate tranquilo que hoy no pienso pegar un ojo. O sea, ¿vos cuando ves esto gritás rebelión? No, amigo, me está dando miedo, pero me gusta que me dé miedo. No sé por qué, pero lo sentí. Claro, tiene una chain de oro, perfecto. R-E-B-L-I-O-N. No vendo trap. Perfecto, ¿sabes extender la revolución? ¿Habrá un rebelde en ti? Ojalá que sí. ¿Pagar? Oh, pensé que eras diferente. ¿Diferente en qué? Tengo $65 encima, aquí tienes. Demasiado bien, creo, después de todo el laburo que hicimos. Estuvo sólido, boludo. Amelie. Mover. Soy la reina de las escaleras. Solo los artistas pueden pasar. Mi abuelo dice que un verdadero artista siempre lleva 3 herramientas. ¿Tú las tienes? No. Okidoki, vuelvo cuando seas un verdadero artista. Para. O sea que si yo compro una herramienta más, soy un verdadero artista y puedo pasar al siguiente nivel. Voy a comprar cualquier poronga. Por ejemplo, un lápiz. Ahora, si eres artista, ¿tienes al menos 3 herramientas? Sí.
wow, tienes tantas. El abuelo dice que los artistas pueden manejar esas herramientas como si fueran dedos extra largos. Prueba que tienes de artista y dibújame una obra maestra. Sí, me encanta, te dejaré pasar, prometido. Voy a dibujarla a ella, pero con un corazón. Esto va a ser arte puro. La tengo que hacer bien porque si se enoja va a ser una cagada esto, realmente. ¿Está bastante bien o no? Repateada. No, pero el fondo va a ser impecable, miren esto. Yo sé que parece medio arriesgado hacer esto para pasar a otro lugar, pero ustedes entiéndanme que yo los conozco. Le voy a hacer bigotes. Belleza abstracta. Chicos, ya gané acá, ¿eh? ¡Amigos, igual! ¿Terminaste con mi dibujo? Sí. Uy. Wow, a la reina le gusta. Perdón. ¿Que no soy un artista de verdad? Están tan lindo, te dije. Y tu reina te dejará pasar. Las escaleras son aburridas ahora. Adiós, ¿te das cuenta? ¿Eres valioso? ¿Quién sos vos para decirme si soy valioso o no? Finalmente mamá me ha confiado una tarea. Tengo la gran responsabilidad de asegurarme de que ninguna persona de bajo valor pase por este puente. Ah, tu mamá y vos son unos pelotudos. He hecho investigación de mercado, un artista de alto valor tiene 6 herramientas. ¿Eres valioso? ¿Tienes 6 herramientas? No te quiero hablar más. Amigo, ¿qué? Bandera. Una bandera comunitaria debería ser negra, completamente negra. Si prometes una bandera que haga llorar a esa gente de la flor, seguramente estaré allí para verla. Entonces te veré allí, supongo. ¿Quieres una bandera negra? He oído que tienes encargado de diseñar nuestra bandera comunitaria, jovencito. Bandera. Mi esposa finalmente ha encontrado su vexilógrafo. Si me preguntan, nuestra gloriosa tradición marina debe ser centrada en la bandera. Ceremonia. Incluir algo mencionado con el aseo, lo prometo. Bien. Ok, tengo que hacer una bandera negra. Pará. Ahora te pones a trabajar. Aquí está la bandera, por favor, trata de tapar el precario intento de Benjamín. La ceremonia está a punto de comenzar. Necesito escribir mi discurso ahora, buena suerte. Pará. Me suscribo. Ah, Benjamín es un hijo de mil putas. Impecable. Claro, se nota un poco más que Smart, ¿no? Y ahora queda la parte difícil. ¿Cómo pesca? Dibujo un fénix. Y el pez, no te olvides del pez. Ah, ¿tiene que haber un pez? ¡Gran pez! Picasso del siglo XX. Che, esto está muy feo. Está muy feo esto, amigo. Voy a hacer un fénix chiquito. Ahí se nota que hay como algo, un efecto de luz, tipo RGB. Como un LED. Momento de la verdad. Mi discurso es perfecto. ¿Tiene la bandera lista? Justo a tiempo, la ceremonia comienza ahora. No tengo tiempo para darte una devolución. Háblame de nuevo cuando hayamos terminado y te pagaré. Solo levanta la bandera cuando dé la señal mientras doy mi discurso. Amigos de Fénix, hoy es un gran día. Finalmente, tenemos un símbolo que une a nuestra comunidad. Como representante de la ciudad, la oficina del alcalde y como orgullosa administradora del parque les traigo la bandera de Fénix. Izar bandera. Guardemos silencio y escuchemos a la multitud. Mira eso, un verdadero éxito popular. Shh, ¡qué símbolo de orgullo para nuestra hermosa ciudad! ¿Puede alguien alguna vez crear algo único? ¡Wow! Esta bandera seguramente dará la bienvenida a los marineros. Por fin una buena bandera. Bueno, un poco de opiniones... nada, distribuida, ¿no? Entre todos. Yo creo que tampoco es fácil. Me encanta lo que hiciste en tan poco tiempo. ¿Cómo te explico? Amigo, tengo mucha plata. Pincel espolvoreado. Este está muy bueno, ¿no? El pincel espolvoreado. ¿Qué opinan? Voy a comprar un pincel espolvoreante. ¿Cuál es? Este. Bien. Voy a comprar un pincel plano. A ver, vamos a ver cuánta herramienta tengo. ¡6! ¿Puedo pasar al otro? ¿Puedo pasar al otro y hasta acá? Volviste, ya eres valioso. ¿Tienes 6 herramientas? Sí. Mira, el gran jefe con 6 herramientas y todo. Debe ser de alto valor. Deberías ir a ver a mi mamá. Estoy seguro que le encantaría trabajar contigo. Chicos, voy a hacer una estrategia de marketing, se las enseño. Básicamente vos venís acá, con el inicio encontraste en la basura, la persona que tenés al lado le haces un autorretrato. De lo más simple posible, minimalista. Le haces un par de anteojos y la boca. Vos a esto dirás, ¿cómo puedes vender un cuadro que no tiene título y es horrible? Con título. Simple. De lo que me olvidé, qué increíble. Estoy buscando arte más conservador. Pero Bobby, si sos vos, viejo estúpido. ¿Qué más conservador? Más conservador que vos no hay, viejo. Nunca me habían hecho esto. En todos estos años trabajando nunca me habían hecho esto, te lo juro, nunca. Nunca. Nunca me habían hecho esto. Un poco más abstracto, ¿no? Como le gusta a Bobby. Tírame la buena, Bobby. Estuve un montón de tiempo haciéndotelo. ¿Qué tal si arreglas un poco tus selecciones de color? Ok, me sirve una crítica constructiva, no como hoy que me measte todo el laburo que dice para vos. Voy a hacer mi firma, en verde. Si no se lo vendo ahora, dejo el arte. Va a ser el último día. Una pincelada digna de un niño pequeño. Me voy. Te juro, no, me la rebajó, amigo. Me la rebajó, no, es que es una paja esto, amigo, realmente.